Villalobo, bueno, recorriendo aquí la avenida Estrada porque se ha colocado nueva luminaria. Sí, estamos recorriendo aquí lo que es la Avenida Estrada, una arteria principal del barrio, lo cual hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo con el Centro Vecinal de las Malvinas. Están aquí presentes. Así bueno, hoy un día importante, ya que se han instalado 22 artefactos LED de 110 watts de potencia. Esto está encaminado en lo que es el plan de Córdoba Ilumina, con una inversión total de los artefactos y demás de 307 mil pesos. Así que con más mano de obra de lo que es la Dirección de Servicios Públicos, lo cual se agradece, como siempre, a través de la Secretaría de Urbano Ambiental, se agradece a todos los colaboradores de las áreas que han trabajado en este sentido. Así que bueno, muy contento por estar acá y bueno, un cambio rotundo en lo que es esta arteria principal del barrio. ¿Algo necesario para los vecinos del barrio? Sí, hace mucho que reclamábamos esta obra y estamos muy felices de que realmente luzca como luce. Queremos agradecer a la gente de Obras Públicas, Políticas Vecinales, que nos han apoyado en este reclamo. Secretario, bueno, ¿cómo sigue? Nosotros tenemos un proyecto mucho más integral, siempre agradecer al vecinalismo, al presidente, que están a la par en esto que es la mejora del barrio, creo que es la responsabilidad de todos y así lo hemos asumido. La semana pasada estábamos recorriendo lo que es el trabajo en calle Misiones, que también es esta alternativa de ingreso también lo que son los dos colegios, el parroquial y el Remedios de Escalada y el Cristo Obrero. Y esta es la posibilidad que tenemos en esta arteria, una de las principales, que da acceso también a una zona turística fundamental como lo es nuestro Cerro de la Cruz, que lo visitan vecinos, pero también una seguridad para el barrio en una arteria principal tan concurrida. Sí, proyectando ya para el 2020 lo que es este trabajo que hemos realizado a partir de un concurso con el Colegio de Arquitectos, que se suma a lo que es el Paseo de los Artesanos, lo que es el Salón Risutto y también la generación o revalorizar el sector con ese viejo arco, digo, histórico que da identidad a la zona de Avenida Estrada. Así que es un concepto, vuelvo a repetir, de obra pública integral, siempre a la par de los dirigentes vecinales que están siempre trabajando, digo, a la par y en conjunto con el gobierno municipal para mejorar su barrio, ¿no?